Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente creepypasta llamado al usuario New 666. Nunca olvidaré aquel día donde me encontré con el mismo diablo. Era un día hermoso. Estaba jugando saqué la batería a mi PC. No sirvió de nada. Traté de todo. Era inútil. Luego de un rato en el servidor, sin poder salir ni hacer nada, más que ver a aquel usuario misterioso y perturbador en los comentarios del servidor, el usuario New666 escribió: "Cuando entras, no sales". Entonces empezó a aparecer cuerpos de jugadores del equipo rojo y azul. New001 se acercó. Los errores ocurren y terminó la partida. Me alivié un poco, pero volvió el mapa. El usuario estaba justo a unos metros de mí. Agarré un lanzacohetes y le disparé. Él estalló en pedazos. Chorros de sangre salieron de su personaje. Entonces se cerró el juego. Estaba muy asustado por el hecho de que tanta sangre saliera del personaje, pero me había alegrado porque al fin terminase esa tortura. Después de unas semanas, cuando me sentía mejor, les conté a mis amigos lo que pasó, pero nadie me creyó y muchos pensaron que estaba delirando. Unos meses después, invité a uno de mis amigos a mi casa y le quería mostrar el servidor donde me encontré con el usuario New666, pero no estaba. Lo busqué hasta que instalé un dispositivo especial para comprobar el estado del servidor, pero este indicaba: el servidor nunca se creó, jamás existió.